there anyone home? Come on, come down. I hear you feeling down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Muy buenas noches, tengan ustedes, amigos y amigas. Estamos a viernes, primero de octubre del año 2021 ya. Hoy es el primer día del mes de octubre. Esperemos que sea un mes positivo para todos los estantes y habitantes, como se dice, de este nuestro país tan solo en su agonía, que se llama Bolivia. Hoy tenemos un programa especial porque es viernes, seguramente ya se dan cuenta por la mesa que tenemos acá. Es viernes de entrevista, de diálogo a fondo, de tertulia, de conversación. Es viernes, al fin viernes. Y vamos a hablar hoy, hoy es primero de octubre. Es obvio que es primero de octubre, es una perogrullada lo que estoy diciendo, ¿verdad? Qué gil que soy, pero bueno, hoy es primero de octubre. Y hoy, una fecha, un día como hoy, hace 3 años, 2018, tenía lugar en Bolivia un acontecimiento trascendental que marca, sin duda alguna, la historia del país y va a marcar la historia del país. Un día como hoy se pronunció el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el diferendo entre Chile y Bolivia. Aquel primero de octubre del año 2018, la Corte pronunciaba este fallo. Vamos, por favor, con este video, señor operador, y me da micrófono, por favor, para que un poquito pueda traducir. Adelante. No, el que dice inglés, por favor, el que dice inglés. El video que dice inglés, por favor. Que se le escuche. Did not undertake a legal obligation to negotiate a sovereign access to the Pacific Ocean for the plurinational state of Bolivia. In favor, President Yusuf, Vice President Shue, Judges Tomka, Abraham, Benuna, Cansado Trinidad, Donahue, Gaia, Sebutinde, Bandari, Gevorgian, Judge Ad Hoc, McRae. Against Judges Robinson, Salam, Judge Ad Hoc, Dode. By 12 votes to 3, rejected consequently the other final submissions presented by the plurinational state of Bolivia. In favor, President Yusuf, Vice President Shue, Judges Tomka, Abraham, Benuna, Cansado Trinidad, Donahue, Gaia, Sebutinde, Bandari, Gevorgian, Judge Ad Hoc, McRae. Against Judges Robinson, Salam, Judge Ad Hoc, Dode. Bien, era la lectura del fallo que se lo ha leído en inglés y en francés, que son los dos idiomas oficiales de la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, no ha pasado completo el video. Decía lo siguiente, vamos a ir traduciendo, por favor. Vamos con el video. The court, la Corte, by 12 votes to 3, por 12 votos contra 3, finds that the Republic of Chile did not undertake a legal obligation to negotiate a sovereign access to the Pacific Ocean for the plurinational La Corte decide que Chile no contrajo la obligación
de negociar con Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico. President Yusuf, Vice President Shue, Judges Tomka, Abraham, Benuna, Cansado, Trinidad, Donahue, Gaia, Sebutinde, Bandari, Gevorgian, Judge Ad Hoc, McRae. Against, Judges Robinson, Salam, Judge Ad Hoc, Dode. By 12 votes to 3, rejected consequently the other final submissions presented by the plurinational state of Bolivia. In favor, President Yusuf, Vice President Shue, Judges Tomka, Abraham, Benuna, Cansado, Trinidad, Donahue, Gaia, Sebutinde, Bandari, Gevorgian, Judge Atwood McRae, against Judges Robinson, Salam, Judge Ad Hoc Dode. Bien, ese acto trascendental tenía lugar precisamente el 1 de octubre del año 2018 y decía el juez, el presidente de la Corte Internacional de Justicia, que Chile, la Corte mejor dicho, resuelve por 12 votos contra 3 que Chile no contrajo la obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico. Esa era la decisión de la Corte, que la escuchaban ahí tanto la delegación chilena como la boliviana, y que, bueno, estaba ahí el presidente del Estado, Evo Morales Ayma. Cristian, por favor, ¿me puedes ayudar a ver si no está nuestro invitado? Tenemos un invitado esta noche. Decía que... abajo, hermano, a la puerta de calle, por favor. Hay un invitado. Decía que no contrajo la obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico. Ahí estaba escuchando el fallo, decíamos, el presidente Evo Morales Ayma, estaba también el agente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Belché, y bueno, la delegación de Chile era más modesta en realidad, porque no estaba ni el presidente de Chile, ni el canciller, no estaban las altas autoridades, simplemente la gente y el equipo que estuvo en este caso en la Corte Internacional de Justicia. El presidente Evo Morales seguramente pensó que podía en algo favorecer a la causa boliviana, yendo hasta allá, sentándose en el primer lugar, pero de nada sirvió todo esto. Este es un acto trascendental, sin embargo, que tiene repercusiones y que va a tener repercusiones. Sin duda alguna, de esto vamos a hablar el día de hoy en este programa especial. ¿Qué quiere decir este fallo de la Corte Internacional de Justicia? ¿Qué se resuelve con esto? ¿Qué es lo que queda ahora para Bolivia y para Chile? ¿Esto corta las posibilidades bolivianas en su totalidad? ¿Qué quiere decir este fallo? Y vamos a hacer también una breve historia del conflicto, de la guerra del Pacífico. Hemos publicado en nuestro libro antecedentes muy importantes respecto al tema. Volvamos, por favor, señor operador. Y vamos a dedicar este programa. Tenemos unos libros muy importantes aquí sobre la materia. Nos hemos traído una especie de biblioteca. Vamos a analizar el asunto desde La Paz con un diplomático internacionalista boliviano que fue parte del servicio exterior del país y además estuvo en Diremar, aquella dirección estratégica de reivindicación marítima en un momento determinado. Fue algo trascendental, sin duda alguna, que tenemos un contenido muy importante para ustedes. Pero ¿quiénes fueron parte de este fallo? ¿Quiénes fueron parte de toda esta cuestión del Pacífico? De toda esta demanda, mejor dicho, en la Corte Internacional de Justicia. Nosotros hemos levantado la voz y nos hemos opuesto a esta demanda, a esta solicitud, por la forma en que iba presentada. Y lo hacíamos ya el año 2013, el mismo año en que se presentó la solicitud. Tuve la ocasión de remitir una nota oficial, me trasladé hasta la ciudad de La Paz y lo remití en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Una nota urgente. Por favor, vamos con esta imagen, señor operador, esta fotografía. Si la tenemos por ahí. La siguiente, por favor. Una carta, una hoja blanca, esta.
Como se puede ver acá, dice Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Excelentísimo Señor Don David Choquehuanca Céspedes, Ministro de Relaciones Exteriores, presente. Y está asignada 14 de noviembre del año 2013, firmado Henry Pablo Ríos Alborto, a mi persona. Bueno, hacía referencia a esta, había ya estudiado la solicitud. Presentó Bolivia a la Corte en su totalidad, donde no se exponía los verdaderos argumentos de la causa boliviana y donde además se renunciaba a hacer valer el Tratado de Transferencia de Territorio, hoy vigente, de 1895, donde acuerdan Bolivia y Chile, es increíble, pero ahí acuerdan que Bolivia debe conservar un acceso soberano al Pacífico. Se renunció a hacer valer eso. Y también se renunció a revisar una irregularidad que contenía el Tratado de 1904, que está pendiente aún sobre un territorio que no cede Bolivia a Chile. Eso, en esta nota, volvamos por favor, lo remitía adjuntando un ejemplar, si me puedes pasar, Cristian, por favor, ahí en esa mochila negra, hay un ejemplar de periódico semanal Nación que dirigíamos ya en aquel entonces. Y remitíamos junto con esto, en esa bolsa amarilla está, por favor, remitíamos junto con esto este ejemplar precisamente de Nación. Si me ayudas con la cámara, Cristian, por favor, un poquito. Creo que estamos con esta ahora, ¿no? Este ejemplar remitíamos del año 2013 igual, donde en primera plana publicábamos el Tratado de Transferencia de Territorio, la ratificación chilena, mostrando que es un tratado hoy vigente, ¿sí? Adjuntábamos a esta nota, gracias, remitida al ministro de Relaciones Exteriores y hoy vicepresidente, David Choquehuanca Céspedes. Es un estudio de unas 16 páginas, en las cuales, con fundamentos históricos, jurídicos, hacíamos ver que la solicitud boliviana estaba mal planteada y que de esa manera no tenía futuro, no tenía posibilidad alguna de tener un resultado positivo. Sensiblemente, no hemos recibido absolutamente ninguna respuesta a todo este esfuerzo que hemos hecho. No solo nos dirigimos a la Cancillería, vamos con esas notas, esas cartas, por favor, señor operador. Esa que mostrábamos era para la Cancillería, pero también había otra, la siguiente imagen. Esta, por ejemplo, es dirigida al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, en su calidad precisamente de presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es el primer poder del Estado. La siguiente, por favor, es igual de 14 de noviembre de 2013. La siguiente, por favor, y en última instancia ya dirigida al señor Evo Morales Ayma, presidente constitucional, podríamos ser el año 2013, del Estado Plurinacional de Bolivia, 14 de noviembre de 2013. Gracias, gracias, muchas gracias. De esa manera nos dirigíamos a los tres poderes del Estado, o mejor dicho, a las tres instancias que están directamente involucradas en el tema. El presidente, la presidencia del Estado, el Poder Ejecutivo, la Cancillería de Bolivia y la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional. De ninguno obtuvimos respuesta y sensiblemente luego se cumplió lo que advertíamos. Vamos a desentrañar luego de la pausa por qué se tuvo el resultado que se tuvo en la Corte. Hay un porqué que es exacto, claro y meridiano, que no admite duda ni controversia. Hay un porqué. Si quieres saberlo, amable lector, mejor dicho, amable televidente, espera un momentito nada más y luego de la pausa lo sabrás. Vamos a la pausa, por favor, señor. Ahora ya está disponible la segunda edición del libro de Loa al Paposo, Nuestra Cuestión con Chile, del autor nacional Henry Pablo Ríos Alborta. Un libro que nos muestra cómo terminó, cómo cesó o paró la guerra entre Chile y Bolivia, la guerra del Pacífico, con qué condición expresamente reconocida por la República de Chile, o sea, la de conservar
Bolivia, un acceso libre y soberano al mar Pacífico. Es una obra producto de un recorrido y de una labor de búsqueda e investigación de 10 años y de un recorrido por todo el desierto del litoral de Atacama, el litoral históricamente boliviano, que nos muestra, decimos una vez más, cómo terminó la guerra. No hubo una conquista militar propiamente dicha por parte de la República de Chile.